La causa de la pérdida de dientes. Voy a afirmar algo diferente a lo que se encuentra en los libros, en los textos o en lo que estudiamos los odontólogos. Después de varios años de experiencia profesional, me he dado cuenta que la principal causa de la pérdida con los dientes es la falta de empatía con el profesional odontólogo. Me llegan pacientes que han sido míos durante mucho tiempo y regresan sin una muelita, sin dientes. ¿Yo qué pasó? No, doctor, desde que usted se fue o desde que usted no me atiende, le cogí miedo al odontólogo o fue a alguna parte, no le tuve confianza, esperé a que se me dañara el diente, luego me tuve que hacer conducto, no me sentí bien, no me colocaron bien la anestesia. Es decir, es muy importante que desde los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, haya muy buena empatía con el profesional odontólogo. Es decir, que sea una satisfacción ir donde el profesional, a saludarlo como un amigo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de la familia? ¿Qué es del perro? ¿Qué es del gato? ¿Cómo te sentís? Si tenés alguna molestia, levantame el brazo, yo paro. Es decir, que sea muy afable la relación entre el profesional y el paciente. De esa forma, siempre vamos a poder trabajar con prevención y con prevención no vamos a perder dientes. Cuando tú pierdes un diente, hay varias razones por qué debes reemplazarlo. La primera, de acuerdo a nuestra sociedad de imagen, es obvia. Si pierdes un diente de adelante, la mayoría de nosotros no saldría a un entorno social sin ese diente, porque le van a decir chimuelo o el mueco o no se va a reír o se va a sentir muy extraño. Entonces, primera razón, estética. Para sentirte bien ante la sociedad, ante la gente que te rodea. Yo, por ejemplo, soy profesor. Imagínate llegar sin dientes ante mis estudiantes, ¿cómo sería la actitud de ellos? Entonces, esa parte social es muy importante. Pero la otra que a veces descuidan un poquito las personas es cuando pierdes un diente posterior que no se ve, a veces te descuidas. ¿Qué ocurre? Si pierdes los dientes de abajo, los de arriba empiezan a salirse y empieza a haber una curva invertida. Y cuando vas a tratar de comer, la mandíbula trata de desencajarse. Y los pacientes que se han descuidado por la pérdida de esos dientes, ya acuden es por dolores de oído, pérdida de equilibrio, o dolores musculares ya terribles, o dolores de cabeza terribles. Por lo tanto, cuando pierdes dientes, así sean posteriores, que no se vean, tienes que reemplazarlos, porque va a afectar tu masticación, va a afectar tu posición corporal y con el tiempo es una cascada que va a hacer que los otros dientes también se pierdan. Cada que hay un espaciecito, los otros tratan de irlo cerrando y se descuadra toda la mordida, se descuadra toda la posición, se descuadra tu cabeza, te dan dolores de cabeza, te va a dar problemas para masticación. Lo mejor es diente que se pierda, diente que se debe reemplazar. Hay muchísimas técnicas, consulta a tu odontólogo. Los tratamientos actuales que tiene la odontología, gracias al desarrollo tecnológico, gracias a la creación, a la capacidad de los investigadores, hoy en día son bastante efectivos, bastante biológicos. Tenemos la opción de, si has perdido un diente, apenas se saque la raíz, inmediatamente colocarte un implante. Es una de las mejores opciones, donde un implante va a tener una sobrevida muy alta y si lo hacemos bien realizado, las opciones estéticas van a ser prácticamente perfectas. Tenemos pacientes de implantes con muchos años que ya se les olvida cuál diente era el implante que le colocamos. Entonces, una opción, la primera, es implante. Otra opción son prótesis adhesivas. Si pierdes un diente con una especie de aleticas y sin tener que desgastar mucho los dientes vecinos o a veces trabajando sobre calzas u obturaciones de los dientes vecinos, podemos con varios sistemas y con varios materiales pegarnos de los dientes y reemplazar el diente de la mitad. Quedarían los dientes pegados entre sí, pero aparentemente se van a ver separados. Y una última opción, que es la que usamos hace unos años, pero a veces todavía hay que usarla, se trata de desgastar todos los dientes, que es lo que conocíamos como prótesis fija. Usualmente se hace cuando los dientes ya están muy deteriorados, con problemas de color, con problemas de posición. Lo triste de esta opción
es que cuando los dientes de los lados están sanos, la verdad da mucho pesar desgastarlos para colocar un diente en la mitad. Entonces, si tienes tus dientes sanos, siempre la mejor opción va a ser implante. Entonces, primero, implante. Segundo, prótesis adhesivas. Tercero, prótesis fijas. Y la última, más económica y usualmente temporal, son prótesis de quitar y de poner, en las cuales los dientes van a entrar a presión. Se pueden hacer en plásticos o se pueden hacer en cierto tipo de metales, pero ya es con poca frecuencia con la que se hacen ese tipo de prótesis. Hoy en día las personas prefieren no tener algo de quitar o de poner en su boca, y la verdad, algo fijo, masticatoriamente, funcionalmente y estéticamente, es más eficiente. Cuando pierdes un diente, hay dos opciones. Una, sabemos que lo va a perder, o ya el paciente llegó con el diente perdido. Normalmente se debe hacer un examen de los tejidos duros, de los tejidos blandos, es decir, del hueso, de la encía, de los labios, lo que rodea ese dientecito. Hoy en día tenemos unos exámenes tridimensionales, donde en esos exámenes vemos el hueso, la encía, todo, y podemos estudiar el caso en un computador antes de hacerlo realmente en el paciente. ¿La técnica qué consiste? Hacemos previamente en el computador, entre comillas, la cirugía, colocamos un implante, vemos el ancho, el largo que necesitamos y podemos hacer una matriz, es decir, una guía que podemos colocar en el paciente para saber exactamente dónde se hace una pequeña intervención para colocar esa raíz artificial. El posoperatorio prácticamente es indoloro y entre 3 y 6 meses después podemos colocar una preciosa corona de porcelana prácticamente igual a los dientes naturales del paciente. Las otras opciones son prótesis cuando no vamos a entrar en el hueso, que podemos adherir a los dientes vecinos o, como se hacía hace unos años, desgastar los dientes vecinos. Pero siempre la primera opción va a ser implantes, la segunda prótesis adhesiva y la tercera, que la usamos hace años pero aún toca usarlo en determinadas condiciones, que es desgastar los dientes vecinos. Cualquier duda, cualquier inquietud, no dudes en consultar a tu profesional de confianza o odontólogo.